comenzamos con la meditación. Póngase cómoda, póngase cómodo. Recuerden de no dormir. Si tienen un poquito de sueño, no se acuesten. Quédense sentados con la espalda bien sobre el respaldar de la silla o del sillón donde estén sentados. Vamos a respirar, a hacer nuestra respiración normal, ¿sí? De la respiración consciente. Comenzamos entonces. Inspiramos una luz blanca curativa. O si usted desea, puede ser esa luz verde, o esa luz dorada, o esa luz rosada, o esa luz azul, la que venga. No se preocupe si no es blanca, no se preocupe si la luz es de otro color. Si es de otro color, es el color que usted necesita. Es el color que su alma le está pidiendo. Entonces, respiramos, ingresamos una luz curativa que se esparce por todo el cuerpo. Va recorriendo la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, las manos y los dedos de las manos. Recorre todo el tórax, el vientre y el bajo vientre. Recorre toda la espalda, las caderas y va bajando por las piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies y dedos de los pies. Inspiramos y expiramos por la boca. Inspiramos, llenamos todo nuestro cuerpo de aire y expiramos las toxinas que pudimos haber acumulado en esta semana. Inspiramos, expiramos. Vaciamos todo el aire. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Largamos todas las toxinas. Inspiramos, expiramos. Y una vez más, inspiramos, expiramos. Nos vamos a la respiración normal. Descansamos unos segundos. Ahora respiramos lenta y rítmicamente. Lenta y rítmicamente. Y genera en ti una creciente sensación de placidez. Oleada de luz y calor se abre paso en tu oscuridad interior y penetran en cada célula y te animan a iniciar un gran despegue. Siéntete al fin iluminado o iluminada y pleno y decídete a vivir una nueva aventura. Visualízate, imagínate como un gran mago. Tienes la rara habilidad de convertirte en un gran mago y puedes utilizar
esta conciencia de tu energía como te plazca. Una a una vivirás distintas experiencias, como si fueran las secuencias de un film. Ahora, en este momento, eres una hoja y disfrutas de la sutilidad de tu vuelo. Te anima la brisa en tu planeo o el viento huracanado en el sumum de la locura. Entrégate a las polaridades y gózalas. Gózala. Visualízate. Eres una hoja al viento suave, al viento huracanado. Ahora, en tu magia, te conviertes en pájaro. Ya no estás a merced del capricho del aire. Sabes resistirlo, enfrentarlo, dejar que te acaricie. Aprovechas su impulso o agitas tus alas para dirigirte a nuevos destinos. Agita tus alas. Busca un nuevo destino. Asciendes, desciendes, avanzas, caes en picada. Descubre el vértigo desde las alturas y conmoverte con la vibración del abismo en tus entrañas. Eres pájaro. Vuela. Tienes esa libertad. Ahora te posas. Te posas en una rama. Y nuevamente vuelve a ti la magia. Tienes la oportunidad de convertirte en aeroplano. Constrúyete a ti mismo. Tienes la oportunidad de diseñarte como una original síntesis. Hoja, pájaro, hombre. No puedes negar que este anhelo está inscripto en ti desde siempre. Repasa uno a uno los elementos con los que manejarás este experimento del alma. Cuentas con el material ideal. Tu cuerpo físico es un perfecto instrumento. Cada preciosa célula vibra con una energía que te conecta con la vida. Inteligencia profunda que te insta a superarte, crecer y evolucionar. Emociones intensas que te inspiran el gozo de enfrentar nuevos y excitantes desafíos en soledad o interactuando con los otros. Tu espíritu trascendente te arrebata de la mediocridad y te impulsa a conectarte con maravillosas y recónditas dimensiones.
pregúntate, ¿tendrás que hacer algunos ajustes para perfeccionar la calidad de tu vuelo? Sin lugar a dudas, traza y reconoce tu mapa de ruta. Lo has elaborado con tus guías y maestros antes de encarnar, y sabes que es perfecto. Haz todo lo posible por reconocer cada uno de sus tramos y goza de tu vivencia con la prestancia y la sabiduría de sentirte el más apto de los pilotos. Conduce tu propio vuelo. Anímate a vivir todas las cimas. Sufre, goza y siente el éxtasis y la agonía, la vibración de la libertad y la felicidad suprema de ser el artífice de tu propio destino. Con trazo firme y disfrutando de una íntima sensación de expansión y plenitud, escribe en el cielo la palabra que abarque y defina la experiencia que acabas de transitar. Percibe que al entregarla al universo, contribuyes a su embellecimiento, aportando los peculiares matices y colores de tus vivencias. Una vez relajado y habiendo llegado al destino que tú has escogido, escribe en una hoja de papel la palabra que surgió nítidamente en tu conciencia y coloréala del modo en que mejor exprese tus emociones.